¿Qué tal? Yo soy Lupita. El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa gelatina de licor de café en forma de rosca de reyes que les va a encantar. Acompáñenme a ver los ingredientes y el paso a paso de esta receta. 60 gramos de grenetina o gelatina sin sabor, que equivalen a 6 cucharadas. 2 latas de leche evaporada de 360 gramos cada una. 2 tazas de licor de café en la marca que ustedes prefieran. 2 tazas de leche entera, la que a ustedes les guste. 1 taza de agua pura y también 1 cucharada de vainilla. Será poner a hidratar la grenetina, así que yo voy a poner la taza de agua en un refractario y después vamos a agregar la grenetina. Recuerden hacerlo en forma de lluvia. Vamos a mezclar con un tenedor para que toda la grenetina se hidrate. La vamos a dejar reposar por unos minutos. En una olla vamos a poner a calentar la leche entera y le voy a agregar una lata de leche evaporada. Voy a esperar aquí a que la leche comience a soltar el hervor. Mientras la leche se calienta, yo llevé al horno de microondas la grenetina por 30 segundos y una vez que ya se ha disuelto la vamos a agregar a la leche que se está calentando. Aquí la leche ya comenzó a soltar el hervor, voy a apagar el fuego y le voy a agregar la grenetina que ya habíamos llevado al horno de microondas y vamos a mezclar muy bien. Una vez que ya se ha integrado perfectamente bien la grenetina con la leche y que ya no tiene ningún grumito, entonces ahora sí vamos a integrar nuestro licor de café y la leche evaporada que habíamos reservado. Vacío en una jarra la mezcla de la leche con la grenetina, le voy a retirar toda esta espumita para que no nos quede en la gelatina. Ahora aquí mismo voy a agregar la otra lata de leche evaporada que habíamos reservado. También voy a agregar la vainilla, el licor de café, esta es una taza, te voy a agregar la otra. Y si ustedes no quieren utilizar licor de café, pueden preparar café, ya sea café instantáneo o café de olla, y agregarlo para que puedan omitir este licor de café. O bien pueden utilizar alguna esencia, algún saborizante de sabor café o licor a café. También hay de amaretto, de crema irlandesa, para que ustedes puedan omitir el licor. Esta es la marca que yo estoy utilizando, ya se las había mostrado. Y bueno, ahora voy a mezclar muy bien. Voy a probar, si está dulcecito lo voy a dejar así. Pero si le hace falta podemos agregar un poquito de leche condensada. Ya que hemos mezclado bien las leches con el licor de café, vamos a vaciar nuestra mezcla a nuestro molde. El molde que estoy utilizando
es un molde de rosca de reyes, pero pueden utilizar el molde que a ustedes les guste. Voy a vaciar y voy a dejar cuajar completamente. Recuerden engrasar su molde con algún desmoldante para que no tengan problemas a la hora de sacar su gelatina del molde. Bueno, pues ahora sí vamos a dejar cuajar nuestra gelatina. Una vez que esté bien cuajada, la vamos a desmoldar y les muestro cómo nos queda. Una vez que nuestra gelatina está completamente cuajada, nosotros la vamos a desmoldar. Ya he desmoldado nuestra gelatina, así que ahora vamos a comenzar a decorarla. Yo le voy a poner algunas cerezas, el acitrón y también vamos a simular la pasta de azúcar que lleva encima. Así que la decoro y les muestro cómo es que nos ha quedado esta gelatina ya terminada. Ya tenemos nuestra gelatina terminada, yo ya la he decorado, le he puesto acitrón, algunas cerezas y gelatina blanca para simular la pasta de azúcar. Y así es como se ve. Yo a la gelatina blanca que está simulando la pasta de azúcar, le coloqué un poquito de azúcar por encima. Pero recuerden también que la decoración ya es a su gusto. Espero que esta idea para realizar esta gelatina les haya gustado. No olviden compartir este video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos blogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.